que aquí hay problema. Ah, mira, esta puerta la puedo abrir. Creo que la del nicho, no me acuerdo. Ah, no, está cerrada. Necesito ir a la puerta del inicio porque de ahí puedo salir directamente. No, bueno. Aquí no hay puerta. Aquí no hay, aquí no hay ventilador. Ay, no, sí es cierto, porque están estos tipos que están de como 30.000 lanzas, la verdad. Y ahí atrás. Sí, igual me la juego. Creo que me la estoy jugando bastante, ¿verdad? No, no me la estoy jugando mucho. Ah, genial, pero... Y aquí está la puerta del inicio. Y ya no tengo necesidad de bajar otra vez, como decía, todo ese transcurso, vaya, el trayecto. Porque aquí ya tengo ya la B. Se supone, ¿no? Pero... Y de hecho es que ya podría hacer otro, subir otro nivel. Y voy a subir de vida. Que no es que suba la gran cosa, pero pues ya, la barrita ya se ve mejor, vaya. Lo que no es el otro DLC del tema del Duque, no sé exactamente por ahí. Ay, para ahí tengo que ir. Se supone que no me acuerdo. Aquí queda. Uy, se escucha algo aquí, ¿eh? No sé qué se... Ay, no sé qué hace caer aquí. Sí, ya se cae aquí. Hay calvos, ¿sí? Y muchos, pero pues no llega dos para su casa. Y el loco este está, y el otro está para su casa todo. De hecho es que debía de vivir la hoguera esa porque nada me da así. Mira, aquí tengo otro. Ese tipo puede que hace rato de arriba, así que con él voy a la llave. De hecho aquí se puede bajar todavía. Ay, creo que ya sé qué lugar es este. No, igual estoy equivocado. Sí, ya sé qué lugar es este, ¿no? Es donde están unas ruedas, ¿no? Creo que unas ruedas esqueleto, algo así, no recuerdo. Una rueda de esqueleto, no recuerdo. Y por ahí no es que no quiera bajar, pero... Pero todas giran bien rápido y... Y ahí te cuento. Se mueve lanzas que me estaban aventando. Fue un mundo de humanidades, ¿eh? Y por aquí hay otra cosa, sí. Es el objeto que está abajo. Anillo de sacrificio, que se llama. Tenemos un buen de esto, vaya. Estos tipos se suponen que van de manera... No sé si es de manera conjunta. Daño. Igual con la piromancia de esta agua, ¿no? Fueguitos, ¡ey! Les hago bastante daño. Mira, hombre. El problema es que son bastante y no, pues no a todos les voy a hacer daño, ¿eh? Ve cuánta vida me quitan. Si se queman como tal, no sé. No se queman, a ver. Oye, no, si le hace bastante daño al eléctrico, así que sale más a cuenta de hacerle daño eléctrico. Ah, genial, yo sí me dan marrón. Sí, yo me como, no, ellos me dan sí o sí, ahí.
Y es que no sé si reaparecen, ese problema, no recuerdo si este tipo de reaparecen. Es que si me da, me están lanzando como 30.000 lanzos. Aquí ocupo el otro escudo. Es que no veo nada, la verdad. A ver, tampoco quiten mucho, de hecho ni siquiera me quitan resistencia. Pero el único güey que me está atacando es este. Lo alcancé, no sé cómo lo alcancé a esquivar, pero... Este tipo nada más está cubriendo, ¿no? Ah, pues sí, se cubre, se cada rato se cubre el tipo, pues. ¿Cómo se supone que le voy a dar? Pues está yo, güey, cubriéndote, pues quién no. Y nada, me quedaría uno, sí, unos cuantos, güey. Pero no lo maté, puta. No maté, voy a matar. Ah, es que están, sí, cierto, no me acuerdo que esos tiempos se jugó. Aquí hay algo. ¿Y por qué está este espacio aquí? Nada, ¿ah, porque sí? Ya sabía que había algo aquí. Ey, no lo maté, neta. No manches, se quedan a nada. A nada. Ah, sí, sí, es que se cubren. Hombre, se cubren bastante. Se cubren bastante y aquí que les hago daño, pues ahí. Ah, sí, hombre, lánzame la flecha, por favor. Y se cubren, neta, neta. ¿Cómo se van a cubrir si estoy en la espalda? Bueno, dos pasotas. Bueno, este tanque. Eso ya sigue vivo. ¿Y no deja nada? Creo que no. Aquí como todavía, pero no me acuerdo. No, creo que no hay nada. Pero para acá... Para acá... Ay, siento que esto se cae, ¿verdad? Esto tiene que ser... Me parece no. ¿Y aquí qué? Está cerrado. ¿Esta puerta dónde se supone que cuando? O sea, esto sí no, esto ya no lo sé. Esta puerta sí que ya no sé a dónde conduce. Pero se supone que si vengo por ahí. No hay nada oculto, no. No hay nada oculto. Y se supone que de aquí vengo. De hecho tengo que subir hasta arriba, pero el problema es que me van a aparecer unos enemigos un poco extraños. Los que ya hemos visto hasta la pelea. Se subía por aquí. Ay, sí, aquí está el movie dragón guango este, ¿no? Ay, no, perdón. Pero no sé ni... Este se va... ¿Quién me está atacando? Este objeto se va del lado contrario. Por arriba o por abajo. Se supone que por aquí sube. Todo bien. Pero para llegar ahí. Ay, no me acuerdo.
Bueno, donde sea, hay enemigos extraños, miren, ahí está tu enemigo extraño. Ah, pues te vas abajo. Ay, acá ahí viene. No, no, dime que no estoy subiendo, ¿verdad? No está subiendo. ¡Ey! Me dejó algo. Y se cae. ¿Qué se supone que ya está acá arriba? Ya ni sé. La puñita de señal rojo. Y de ahí hay un enemigo que creo que ni me ha visto. No. Igual ya me vio ahorita, se me ha aventado. ¿Puedo bajar por aquí? A ver. Sí, pero casi me quito toda la vida. Y por aquí... No, si no me mato, va a ser mitad, güey. Aquí hay un enemigo, ¿no? Ah, sí, ahí está. Entonces tengo que caer aquí. Tengo que ir porque justamente aquí... Ah, no, aquí no sé. Está adelante. ¿Qué me dejó él? Recuerdo de la... Eso sí, no recuerdo por dónde ir. Aquí está el dragón este. Por aquí... Es que hay un objeto, pero... ¿Cómo se supone que llego ahí? Porque ahí no puedo saltar. Se supone que me puedo aventar por aquí, pero a la vez. Voy a ir por aquí. No, es que aquí vamos a matar todo. Sí, vamos a matar a Dante. No manches. Este objeto sí no sé qué sea. Y es que no quiero ir. Es que sí, o sea, no, si la vivo, no la vivo. No la vivo. No es que no valga la pena, pero... Estos vuelven a la... Sí, sí, vuelven a la pena. No vale la pena... No vale la pena enfrentarme a mí porque pues sí me dan buenas almas, pero... Nah, yo no quiero pasar. Tal vez donde me falta ir y más o menos. Me falta ir aquí. Pero aquí no recuerdo. Que no aparece nada. Sí. Este saltarín este camino. 360 almas. No está mal. Que no hay nada. Así. Ah, ya está metiendo objetos. Ponía ácido. Este se ve que es. Que no, no puedo tocarlo, pero se ve que está con todo este aliado así. Ey, pensé que no lo veo tú. Ah, espérate que da un 180. Y aquí el pobre hombre este pues ni. Oye, no más cosas. Aquí no sé si apareció un enemigo. Creo que es. No creo que se aparece un enemigo por aquí, creo que es. Pero aquí está dando puro tema de almas, ¿no? Está bien. Pero no hay. Pues no hay grandes objetos como tal, o sea, porque realmente los grandes objetos se consiguen en la historia como tal. Y los DLCs pues son como algo complementario. Pero esa puerta que está ahí... Se supone que conduce. Es de como me lanzan los poderes, mira. ¿Dónde se supone que conduce? Es que aquí me va a dar miedo bajar, porque... Porque esta zona... Hay enemigos a los cuales me da cosita enfrentado. Mira, ¿ves? Mira, qué rato. Que justamente estos son los que están, creo que en las catacumbas, así que
Pero me da cosa enfrentarme a esos tipos porque ruedan un montón. Ruedan un montón y aparte que si no traes escudo bueno te quitan todas las también. Aquí hay otro, ¿verdad? Pero aquí hay una pared invisible. Cierto. ¿Y aquí? Aquí a ver. Ah, ay sí. Esto está cosa un laberinto. Mira, ahí hay otro. Y esto no se supone que conduce a la puerta que creo que conduce. Ay, no estaba este tipo. Pero pues no está haciendo nada. Ah, sí, genial. Me intoxico por matarlo. Pues no. Oye, de fuego. Tengo esto es piromancia. Pero tengo que tomarme una cosa de esta. Todo cambia. Ha cambiado otra cosa. No, man, sé que tomamos otra cosa, el cambio de otra, pues no. No sale rentable, ¿vale? Por aquí no. No, por aquí no ven. Siento que aquí no aparece ahí. Vale, por aquí. No, por aquí subí. Se supone que vengo de acá, ¿no? Sí, vengo de aquí. Es que es mucho laberinto, ¿no? Y aquí que se supone que hay más. Me voy cubriendo porque. Mira, como lo sabía. Lo bueno es que con este, con uno que la haga. Ya está muy bien. Ya voy a la next, entonces te puedes abrir la puerta. Probablemente que me estoy perdiendo aquí, no sé ni dónde ando. A ver. Otra cosa. Y otro, exactamente, dame. No, y dos, son dos. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Se supone que había que llevar, es que no me acuerdo. Aquí sí ya no he venido. Pero no me acuerdo que había aquí abajo, ¿no? Tengo que volver a enfrentarme otra vez a esos tipos. Con una y una. Y 1080 más de gas. Entonces con esta llave se supone que ya puedo abrir esta puerta. Se supone, ¿no? Se supone eso. Me dejan avanzar. Sí. Sí, exactamente. Y aquí se supone que ya me lleva. Es que no me acuerdo. Aquí se supone que ya me lleva a donde está el boom. Ah, no, miento. Ahí, esta puerta que se. Ay, no, 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 no. Ah, entonces es cero común. Oye, esta puerta no la vi. O igual sí, la intenté abrir y no la puedo abrir. Ay, no, aquí están todos estos. Ahorita me van a meter 30.000 lanzas. Entonces, ¿cómo se supone que tengo que ir? Porque aquí, es que aquí están los tipos estos y están complicados. Y aquí tengo que enfrentarme uno por uno. Mira, mira. Por algo me chocan estos tipos. Voy a esperar a que venga. Mira, con el puro escudo te puedo. Una. Dos. Pero ya cuando vienen dos a la vez, ahí sí ya está más complicado. Se supone que aquí ya exploré y también. Acá no hay nada. Entonces nada me queda ir a este lugar. Pero aquí es donde digo que hay como 30.000 cosas de esto. Ah, es que ya me nadie más acá entre los dos. O sea, como uno no puede, pues dice, ah, pues entre los dos, güey.
Nah, tío, estos cadetos están rotos, güey. No manches, cuánto daño va a hacer. O sea, el cubo sí me protege, pero me baja bien rápido la estamina, pues como... Ni dice nada. ¿Cómo se supone que lo mate si no? Si no le hago... O sea, le hago daño, pero no tanto, güey. Y creo que puedo bajar por aquí, ¿no? Por aquí creo que había... Ah, sí, aquí hay una cuadra. Creo que es más fácil ir por aquí. Porque el otro ya exploré, entonces ya todo eso está explorado. Entonces me quedé por aquí. Mira, ya hay uno, ya viene uno. Si viene uno por uno, no hay problema. Pero ya cuando vienen dos, 30 a la vez. Ahí sí hay problema. Y por aquí había otro, ¿no? Sí, ahí hay uno. Hay uno. Veo por ahí otro, veo dos. Mira, este ya me vi. Afortunadamente está algo tontito. Ah, espérate que mi mono pues se le ocurre pegar. Porque es el... No, tío, es un tontito. Ah, sí, dame. Pues. Para su casa de ruedas, esqueleto ese. Este ya me lleva, ¿verdad? Uy, o sea, y estos, o sea, ni siquiera están complicados, los de la catacumba están peores. De hecho, ahí tengo que bajar yo ahí porque ahí hay un boss. En las catacumbas ahí sí hay un boss. Pero aquí, pues, no sé ni... ¿Quién me va de primero? ¿Quién me vio uno? Venga, gira. Sí, está con dos nada más. Esto no deja nada, ¿verdad? Me haría falta uno que está aquí. Ahí viene. Y otra. No deja nada, está muy extraño, no deja pura. Anda de caballero. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, con dejar lo que quiere y te protege en todas ocasiones, pues ya. Pero cuando están juntos, pues no. ¡Ey! ¿Cómo me esquivaste eso? Vale, para atrás. Y aquí, como ya no hay ninguno, ya. O sea, ya, y ahí esa pared. Esta pared de aquí atrás hay otro. Ah, mira, mira, aquí está. ¿Esto para qué? Esto sí es cierto, no me acuerdo para qué. Ah, no era para abrir la puerta que hay. Mira, exactamente era para abrir la puerta. Y ahí se supone que está el boss al fondo. Sí, mira, está el boss. No me acuerdo, creo que sí. Y se supone que vengo de acá. Ya no tengo necesidad de ir por ahí porque... No, la rueda voladora esa. Ay, si te preocupes. Es un mugre. Como está esperándome aquí a ver quién... A ver quién molesta ni a quién. Entonces, si esa puerta es la que está abierta, entonces tendré que regresar por esta parte. Sin que esos tipos me ataquen, vaya. Y exactamente, está abierta la puerta. Sí, sí, sí. Más no me acuerdo si aquí había enemigos fuertes. Es que esto no está tampoco lo jugado, ¿no? Me lanzo una flecha, me lanzo otra flecha, me lanzo otra flecha, me lanzo... ¡Ay! Ya me acordé de este. Por algo dije... ¿Y esto? ¿Esto dónde desapareció? ¿Dónde apareció? Y viene el otro para acabarla.
No sé qué tan... No, es que este güey va a estar complicado, ¿verdad? No me acordaba que estaba este güey. ¿Dónde vas? Pues tampoco que me quita bastante. A mí sí me quita un buen de vida. Es que este güey viene de frente, así que no voy a poder. Ahí está. Ah, sí, tómate, no hay problema, ¿no? Vale, pues, pasa. Prometo grande, ¿verdad? Y ya, creo que ya ahora sí ya podría ir allá. Aquí creo que... No recuerdo si había dos opciones. Pero mira, creo que está ahí. No sé si aparecían los enemigos aquí. Es que ya ni sé si me voy a la corretea por atrás. Pero no. Ay, güey, se supone que aquí arriba está el dragón. Y aquí supone que está el dos. Que de hecho voy a quitarme la espada y todo esto. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Pues siendo sincero, quiero enfrentarme, pues es que seguramente no es un enemigo como tal. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful. O sea, sí es un enemigo, supone que es un boss, pero creo que no dejaba como tal cosa interesante, así que pues, voy a pasar. And hurry. Y vuelvo por donde vine. Si me dan y hecho, o sea, igualmente puedo volver a regresar por aquí en caso de que digo no, es que ya derrotado el jefe, güey, bravo, pues bueno, aunque es que de aquí ya no recuerdo exactamente dónde estaba el otro DLC. Lanzándome cuchillitos no me hace nada. De Dalton, y aquí estamos en la cuenca tenebrosa, justamente el, bueno, no sé si va a ser el capítulo anterior, pero derrotamos a un golem de hielo, el cual nos desbloqueó justamente este portal que están viendo aquí. Que siendo sinceros, no sé si no, voy a terminar entrando sí o sí, pero no me veo tan capaz de sobrevivir con los enemigos, porque hay bastantes enemigos bien. Bien, de hecho justamente luego te enfrentas a un boss, creo, no me acuerdo. Pero ahorita me va a absorber, me va a absorber de la nada. Y a otra dimensión. No, chica, también. Me lleva a otra dimensión, al jardín del santuario. Pero aquí lo bueno es que tenemos una hoguera a la cual podemos teletransportarnos, creo. Sí, la podemos teletransportarnos donde ya estamos. Ahí era, aquí, era justamente la hoguera donde estábamos hace unos minutos, vaya. Sí, aquí el único problema. Bueno, a ver, no me voy a hacer. ¿Por qué? El único problema de esto es que justamente no recuerdo. Justamente aquí creo que hay un bot. No me acuerdo.
Y es que yo, ay, no, es que yo, no, sí, me va a destrozar. Luego aparte es eléctrico, se puede acabarla. Ah, genial, y me esquiva. No, tío, se va a acabar. Es un león. Ey, qué rata tú. Ay, vuela también, no me acuerdo. Se me va a aventar. Oye, pues no necesito. No manches, o sea, a ver, de un ataque crítico le quité algo de vida. Pero creo que aquí sí tengo que. Es que también no sé por qué. Bueno, le quité el arma, le quité el. Lo que vendría siendo el ataque este que tenía eléctrico, pero no sé si fue una, no sé si fue buena idea quitárselo. Se lo quité porque hace menos daño. Más daño de base, así que. Con este no sé cómo le voy a hacer porque. Es que sería cuestión de equiparme una armadura más rápida. Y esquivar todo, pero no, es que está muy complicado jugársela este güey. Sí, más o menos como este tipo de jefes son los del Dark Souls 2 y 3. Son random. Ah, espérate, sí, ya sabes. Bueno, aparte corro lento. No me dejé, me va a poner una. Ay, no le doy. Quédenme el perro este. Lento es, así que no, no hay ningún problema. O sea, lento es. ¿Qué va a hacer? 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 No, hombre, doble embestida, ¿qué te pasa, güey? Mira, ya le quité. No la mitad, pero ya casi va a la mitad. Me va a tomar uno de estos porque ya está. Está esperando que la ataque. A ver, a ver, a ver. Y lanza ataque. Ay, la lo alcancé a. A ver, a ver, a ver. ¡Otro! Ey, oye, pues no está tan. No está haciendo tan. Bueno, ahorita ya hablé y vas a ver que me va. Me va a joder toda la partida. 3, 4 y ahí. 1, 2, no me da. Mi ataque. No sé cómo me alcancé a curar, eh. No sé dónde lo tengo, no he cantado. La locura. No, esa está mal. Uy, así poco, entonces, oye. ¿Y cómo me envenenó? No, Dios, no sé qué rata tú. Ahora eso. Ah, es que se siente porque tiene con el. Tiene con la escorpión. Me está haciendo envenenado. Una observación. Y aquí creo que no puedo invocar a nadie. No puedo. Aquí se me hace que debo tener que llevar la otra esta porque no tengo otra opción. Es que tengo bien poquitas humanidades. Voy a usar 2 y van a quedar nada más 4. De hecho pensé que tenía más, pero esto primero hacerme el hueco. Quitarme la anuda del hueco, vaya. Y de aquí se aviva. Y me sube a 10. No, y es que para subirlo a otro no puedo porque necesitaría un alma, una humanidad, pero
Sería cuestión de gastarme dos, una de dos y me sobraría una y posiblemente la pierda, así que no. Pero fíjate, ya más o menos, o sea, no son ataques tan contundentes. El único problema es que necesito... A ver, quiero ver algo. Pues el escudo para todas, ¿eh? El escudo para todas. O sea, ¿cómo Mules esquiva los ataques que les doy? O sea, aquí... Ah, sí, dame directo, vea. O sea, ¿cómo Mules esquiva la cantidad contundente que le estoy dando? Uy, creo que le cansé cortar la cosa que estoy de escorpión. Porque digo, no sé cómo Mubes esquiva los ataques que le estoy dando. No es que la más es que me equipe el de estamina y vaya una mano, porque los piromancias no le van a hacer nada. Es un buey eléctrico, no le voy a hacer nada. Así me da. Oye, no manches, pues me pasa por la parte de arriba y ni lo veo, vení. Ah, sí, dame un cabezazo tú. No me lo puedo creer, que me voy a meter con la gente muy fuerte, vas a ver. Es que como tal no tengo, a ver, como tal una armadura, es que necesitaría una armadura que pese poco. Mira, pues la de Power pesa poco, pero es que esta, o una que tenga resistencia eléctrica. Defensa eléctrica 18, 7, 8, 4, 4, 8, 8, 14, 6, 18. No manches, de hecho justamente la que yo equipo es la que me tiene más defensa eléctrica, no manches. ¿Qué onda con eso? O sea, la armadura que yo traigo equipada es la más fuerte con respecto a defensa eléctrica. O sea, y no lo puedo derrotar. Y es que no sé si este boss es como de los típicos que te van aprendiendo tu movimiento, ¿no? Y es más complicado vencerlo cada vez que pasa. Ah, sí, es que ya me da otro ataque, hombre. O sea, no me tira como tal, pero sí me quita vida. Y el mure cabezazo ese que me da, ¿qué onda? Ah, sí, ahí está, me va a dar. Sí, esa mure. Ay, Dios, necesito aprenderme ese pistón, no tengo que... No, cúrate, güey, cúrate. No. Maldito botonero, tengo que tener. Uno de los dos intentos. O los intentos que llevo. Ya casi lo mancilla, no manches. Es que creo que es mucho mejor equiparme a una mano. El problema es que todo el daño que va a hacer la otra me comía. Creo que es cuando es buena idea subirte toda la vitalidad. Bueno, vitalidad y fuerza, ¿no?
haciendo. Vaya, es un ataque contundente, no me lo puedo. Otra vez, dame de galleta, dame de gallina, y esquívame la foto, pues. La única que todavía me la esquiva. Me la esquiva. Digo, ¿por qué? No le da nada, ni una hormiga, güey. Lo que más odio de ataques contundentes, porque tienes que darle exactamente donde está el Muremon y no le puedo dar. Aquí sí que no sé qué hacer, o sea, por algo no quería, o sea, realmente puedo regresar, pero a ver, es que igual tengo unas cuantas. Es que en sí lo que me tengo que decir más es vitalidad, porque llevo como 30.000 muertes, no manches. Esto me pasó con un boss también que no sabía cómo derrotarlo. Ah, sí, está. Pégale. Mario, no, y la vuelvo a esquivar otra vez. Ah, sí, pégame un cabezazo, hombre, no hay problema. Y esquivo y me vuelve a pegar otra y le dejo la mitad de vida, o sea, menos la mitad de vida. No manches, te llevan como 30, o sea, tipo, prácticamente todas las muertes son tontas, todas las muertes que hago son tontas. Bueno, en cuestión de magias, esto no lo he visto como tal, a ver. Ajá. Es que dudo que las piromancias le vayan a hacer algo como tal al enemigo, ese. No creo que le vayan a hacer nada. Igual no está de más intentarlo y pues no, es que no le van a hacer absolutamente nada. Son piromancias de fuego contra electricidad. No lo veo viable y aparte lo veo. Ah, espérate, que empiecen lanzándome. ¡Ay, la grande tú! O sea, neta. Oye, ¿por qué me esquiva? Todo me esquiva, todo me va a esquivar. Oye, nada más denme cuenta que voy a enfrentar contra estos tipos en el Tactics 2 y 3. Y en otro tipo de entrega no me la quiero ni imaginar. O sea, van cambiando las etapas, o sea, como una rotación. También la etapa de enemigos y pues es una cuestión de nunca acabar. Y con esta arma, pues tendría que jugármela a 3000 por hora y vete cuenta. Aquí abajita la mano ya hay como unas 7 o 8 muertes de gratis. De puro gratis, de fallas tontas y demás. Otra vez no vuelva a ser la misma. Tío, este mugre enemigo que maña tiene que esquivar todos los ataques. Mira, ahí me da la. Y muere cosa eléctrica con un manque. Ay, me da el otro. Tío, no para este wey. Cúrate. No saltes, por lo que quiera. Mira, y ataca, y lanza el ataque ya mucho después. Ah, tío, no la neta tanto. No entiendo, o sea, el ataque lo lanza cuando me ruedo, ¿no? No entiendo eso. O sea, porque, o sea, ruedo y el ataque lo lanza después. Mira. O sea, eso está...
sea, no está mal, güey. Lo siguiente de Marx es no... O sea, rodar el ataque, o sea, el ataque ya lo hice antes, o sea, ¿por qué ruedo? Mínimo rodar, así pues... espérate, que empieza, o sea, típico campero que te va a lanzar las bolas estas gigantes de electricidad para matarte. Pero no tiras el ataque, güey. Que acaba de pasar uno atrás. Oye, este güey debe tener alguna debilidad, ¿no? Porque no hay ningún boss que no tenga ninguna debilidad. Pero o sea, dime tú, ¿con qué carajo? O sea, ni armas tengo, o sea. Esta de milagro la tengo porque se consigue sí o sí, o sea, pero... Las armas de suerte no... No las consigo. O sea, y ya sé, aquí sí ya no sé qué hacer, güey. Voy a equiparme esta. Y puedo ir mucho más rápido, el problema es que esta... Tengo que estar pegando 30.000 golpes a la vez y de aquí que lo digo. Me voy a hacer viejo, güey. Sería cuestión de conseguir un, o sea, porque fue una armadura que sea rápida. Con la cual puede... Yo porque siempre... O sea, ¿qué maña tiene con lanzarme las bolas de fuego ese? Es que o sea, hasta pierdo toda la estamina ya ni porque tengo un mugre escudo de... Entonces, ya ni porque tengo el escudo este me quita, o sea, me ha quitado toda la estamina, no sé ni qué, pero me lo quita. Ah, sí, me pasa, que te pasa, ya pensé, mira, ese muro ataque eléctrico. Ah, un delanto del ataque. Este que... No, ya me estoy atacando. No, voy a tener que hacer la típica de fijar al enemigo. O sea, fijar al boss. Si no es fijado, me va a tocar rodar a la bodega. Porque creo que esa va a ser la técnica. O sea, no tanto la mora, pues realmente me digo, necesito una mora que esté bien. O sea, que no pese, o sea, que pese nada. A ver, la que pesa cuánto pesa. 7.5. Sí, digo, o sea, me equipo una armadura mala, o sea, una armadura que no. O sea, que pese poco está bien, pero. No creo que me vaya a funcionar mucho, pero bueno. O sea, la. Igual la de. O sea, la de fuego en sí para que. O sea, tiene bien poquita resistencia eléctrica. O sea, con una cosa que me dé y te cuento. Igual me equipo la del caballero de plata porque pesa. Pesa mucho menos. El problema es que no sé si me vaya a dar para... O sea, en teoría ruedo más rápido. Sí, ruedo más rápido. Mira, ahorita tengo que equiparme... Aquí está esto. Y ya. Porque en teoría con esto ruedo más rápido. Entonces sería cuestión de fijarlo. Pues que el problema es que no voy a poder atacar. Voy a poder atacar en... Mira, que la dan, mira. Y aún así me quita vida, ¿sabes? Ah, sí, cierto, ya me acordé por qué decía de... Sí, porque no te cura. Porque... Che, güey, no se cura mi mono, o sea, le doy mil veces a la R y no se cura. No sé qué está esperando a curarse, pero o sea, y siempre me matan por lo mismo, o sea, por la misma tontería. Vi que hace, o sea, no sé si fui yo, pero vi que hizo un ataque de esto, ¿qué hizo? O sea, estaba así, no lo hizo. Entonces, ¿qué clase de ataque hizo? O sea, fue un ataque muy extraño.
No sé, es que si no, aquí sí ya no sé qué hacer, o sea, porque... Igual la de Yemur y Hierro Negro igual me sirve. A ver. Ay, pero pesa muy, pesa bastante más. Y como ruego. No, voy a tener que ocuparme de... Es que el problema es que no puedo rodar lateral, sino al frente. O sea, y ir al frente es... No, no lo voy a hacer, o sea, vaya. Yo contra este tipo sí no sé qué hacer. O sea, sé que esta armadura no es para lo que es, pero... Pues, vaya, me permite... Me permite ir mucho más rápido. Porque la nueva electricidad que tengo más de defensa, pues es la más pesada, ¿no? Tío, o sea, ¿cómo es posible que este muro sea algo también? Mira, aquí lo acabo de esquivar. Otra vez. Él ya se sube hacia el cielo a hacer esto, pues me da la nube de electricidad. Cúrate, lo tiene de frente. Pero cúbrete, hijo. No me vuelve a dar otra. Yo de qué se trata de esto. Me da una, me da otra, no sé cómo me voy a curar. Entonces dime tú cómo carajo me voy a curar. Si no me deja. La espiromancia ni siquiera, con la espiromancia ni siquiera le doy. Voy a tratar, si ya no lo ven ahorita, voy a mejorar el tema de armadura, porque mira, ya tienes, empieza lanzando un muy ataque a otro, todo un ataque fuerte. Wey, ya sé, esto ya es puro stun, esto ya es stun. Uy, qué clase de jefe es este. Esto es puro stun, te lanza electricidad, vuela electricidad y te ataca, si te mata. No entiendo. No, se me hace que sí, o sea, a lo mejor... Es que, a ver, tendría que ir... A ver, tendría que ir a...